El mercado de fichajes en el fútbol chileno ya empieza a moverse hoy. Y si bien la llegada de Eric Weinberg se ha ido demorando con el pasar de los días, en Colo Colo comienzan a pensar en UM Plan B. ¿Quieres seguir todo lo que pasa en el mercado de transfers de Colo Colo? Entonces suscríbete al canal para recibir las últimas noticias actualizadas de nuestro club del corazón. Siguen los problemas en el mercado de fichajes de Colo Colo. Y es que los dirigentes albos tienen que saldar la deuda pendiente que tienen con Gustavo Quinteros respecto a los refuerzos, tema que ha generado preocupación en el entrenador argentino nacionalizado boliviano. Lo cierto es que Unión La Calera y Deportes Valdivia aún no solucionan el problema en torno a Eric Weinberg, por lo que su llegada se hablará este jueves en una nueva comisión fútbol y en caso de estancarse, el lateral Alex Ibacache nuevamente comenzó a tomar fuerza como opción. Recordar que hace algunas semanas, el defensor de 23 años de Everton de Viña del Mar ya había estado en el radar de blanco y negro, incluso estos se habrían puesto en contacto con el seleccionado nacional que estuvo presente en la última nómina entregada por Eduardo Berizzo. Ibacache en la última temporada jugó 19 partidos jugados, 15 de titular, dio una asistencia, tuvo 1.2 entradas por partido y ganó 65% de los duelos, números que interesan en las dependencias del Estadio Monumental. Vale recordar, los albos volverán a los entrenamientos el 27 de diciembre en el Estadio Monumental y el lunes 2 de enero estarán volando hacia Argentina para continuar la pretemporada, la cual se extenderá hasta el 14 de enero de 2023. De esta manera, los dirigentes albos esperan esta semana UM ultimátum por el caso Weinberg y cerrar de una vez por todas al reemplazante de Gabriel Suazo.